buenos días, tarde, noches tenga usted. Yo soy Hugo Reinaldo Luna Treviño y soy médico veterinario. El día de hoy, como parte de esta serie de dos videos, vamos a hablar sobre pulgas y garrapatas, sus peligros y cómo evitarlos. En este segundo video vamos a hablar de los productos que podemos usar en tanto nuestros perros como nuestros gatos para prevenir infestaciones con pulgas o con garrapatas. Antes de comenzar, me gustaría pedir una disculpa, ya que por cuestiones laborales no pude subir el video con anterioridad y me tardé más de lo que usualmente me tardo. Pero en fin, comencemos. Cabe destacar que el siguiente video lo hago con fines informativos para el consumidor o para el dueño de la mascota en este caso. No lo hacemos para menospreciar o para promover un producto u otro. Es solamente para que tome una decisión mucho más consciente. Primero empecemos con los baños de inmersión. Los baños de inmersión son productos que en realidad se utilizan para fumigar o para el ganado. Sin embargo, a través de los años, la gente fue viendo que también se pueden aplicar a los perros y son efectivos para matar pulgas y garrapatas. Entre sus principales ventajas son en que es muy barato, no ocupa receta médica, puede no nada más comprarse en una veterinaria, algunos productos pueden comprarse incluso en ferreterías, como el caso de la criolina. Entre sus desventajas están que son productos muy tóxicos, como ya comenté, son usualmente para fumigar lugares o para el ganado. Entonces, si no son bien preparados, pueden ser bastante tóxicos. No puede ser usado en gatos, ya que la mayoría de estos compuestos son muy dañinos para los gatos. Además de que puede provocarle intoxicaciones a los perros, ya que como funcionan es de que se rocía sobre el perro y se deja empapado hasta que el perrito lo absorbe en su cuerpo. Pasa a veces que los perritos se lamen, o bien tiene tantas garrapatas que por los poros que deja la picadura de la garrapata, se absorbe de más y puede provocarnos problemas como vómitos, hipoglucemias, tristezas, inclusive la muerte. Ejemplos de este tipo de productos son estos que voy a poner aquí en pantalla. Cabe destacar que personalmente es el procedimiento que yo menos recomiendo. Además de que, como vamos a ver más adelante, las garrapatas ya no funcionan tanto contra las garrapatas como solía funcionar hace 10, 20 o 30 años. Sin embargo, como tiene mucho tiempo en el mercado, ya se hizo de una gran fama. Ahora vamos a hablar sobre los shampoos y jabones. Entre sus ventajas están de que son muy fáciles de adquirir, de hecho los puede comprar en supermercados, los puede comprar en tiendas de mascotas, en veterinarias. Son fáciles de aplicar, usted mismo lo puede hacer, es solamente un baño. Y también de que es muy económico, no tanto como el baño de inmersión, pero es bastante económico. Entre sus desventajas está que tiene que bañar forzosamente su mascota. El principal que yo veo que no da una protección continua, solamente ataca las pulgas o garrapatas que en ese momento tenga su mascota. El número 3, que a veces si no tenemos tiempo de bañar a nuestra mascota, no hacemos bien el baño o bien hay que pagar económicamente para que alguien más lo haga. Pero al igual que los baños de inmersión, también se ha notado que últimamente muchos productos de los shampoos y jabones no están siendo tan efectivos como en los últimos años. Algunos ejemplos de estos productos son estos que voy a poner aquí en pantalla. La siguiente línea de productos son las pipetas y la ivermectina. Esta sinergia fue usada durante muchos años y con mucho éxito para tratar las pulgas y garrapatas, principalmente en los perros. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos notado últimamente? Que ya no está teniendo el mismo efecto, al igual que los shampoos, jabones, ni que los baños de inmersión. ¿Esto por qué? Han salido estudios en los últimos años donde las garrapatas tienen resistencia a un compuesto llamado permetrinas, del que están hechos muchas de las pipetas, muchos de los champús y jabones y algunos de los compuestos de los baños de inmersión. Incluso voy a dejar aquí en pantalla algunos de los estudios que avalan esos estudios que se han hecho últimamente. Si es necesario que usted pare el video y los lea, adelante, búsquelo en internet y ahí podrá encontrar el paper completo. Sin embargo, el hecho de que este tipo de productos ya no sea tan efectivo como antes nos lleva a la siguiente generación. La siguiente generación de productos son las tabletas masticables. Son de lo más nuevo que hay en el mercado. Estas tabletas ofrecen protección de 1 a 3 meses. Depende del producto que usted compre. Productos como Bravecto, Nexgard, Simparica o bien Credelio son algunos de los productos que se están sacando al mercado.
Entre sus principales ventajas está que son muy palatables para los perros. No tiene que bañar a su mascota. No tiene que andar quitándolos usted manualmente. Y es muy práctico, puede llevarlo al veterinario y el veterinario lo aplica y con todo gusto. Además, la principal ventaja que yo veo, da una protección continua. Si usted da este medicamento, no tiene que volver a aplicarlo en 1, 5 semanas o en 3 meses. Depende qué presentación usted compre. Entre las pocas desventajas que yo veo es que no puede no ser muy efectiva en perros muy agresivos, ya que sería difícil dárselos para que ellos lo ingieran. O bien, si no nos aseguramos que nuestro perrito se lo come, difícilmente va a tener un buen resultado. Bueno, cabe destacar también que algunas marcas, como es el caso de Bravecto, sacó una pipeta para poder aplicarla en gatos. Esta pipeta, a diferencia de las anteriores, es de un compuesto distinto, por lo tanto, sí es funcional. Ahora vamos con el último tipo de productos que vamos a abordar en este video, que son los collares. En específico voy a centrarme en uno, que se llama Seresto. Es de la marca Bayer. Este collar sirve tanto para perros o como para gatos. Simplemente tiene que ponerlo y le da una protección de hasta 8 meses. Entre sus ventajas yo veo que tiene una protección muy duradera, al igual que las tabletas. Veo que también es un producto pues de una marca reconocida, lo cual puede ser fácil la introducir en el mercado. Sus ventajas también veo que puede ser utilizado tanto para perros como para gatos. Entre sus desventajas que veo es de que si es mal aplicado este collar, no nos va a dar una buena protección. ¿A qué me refiero con mal aplicado? Muchas veces me ha tocado ver que los collares los ponen muy flojos cuando deben ser pegados a la piel para que este producto pueda rociarse sobre el cuerpo. Además, se recomienda darlo en sinergia con una tableta. En conclusión, podemos destacar que de toda la gama de productos que hay en el mercado, o de los principales, cuando menos, los más efectivos son los collares y las tabletas masticables. Sin embargo, el que mejor se adapte a su mascota, siempre consúltelo con su médico veterinario de confianza. Muchas gracias por ver este video. Si le interesa, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, las cuales estaremos poniendo a continuación. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.